Cuando el mundo fue creado estaba lleno de luz, pero pronto nació la oscuridad que se encargó de dividirlo en dos órdenes, aquellos que se unían bajo la luz y aquellos que acechaban en la oscuridad. En el año 25 de la era del claro oscuro, estas dos poderosas entidades acabaron por enfrentarse entre sí, iniciando una guerra entre luz y oscuridad. Si algún día tuvieses poder en tus manos, lo usaría para salvarlos a todos. Tal como esperaba, es la fuerza que veníamos buscando. Blue Dragon. Una importante decisión. ¿Me has invocado? Nunca había visto esa sombra antes. No te preocupes. Concéntrate. A quien queremos es al niño. ¡Ve y captúralo! ¡No te va a doler nada, chaval! ¡No te muevas! Esto no me basta. Necesito más para quedarme satisfecho. ¿Imposible? Más. Necesito mucho más. Esto no me basta. ¡Más poder! ¡Necesito más! Bueno, parece que ha despertado. ¡Despertado, despertado! Ha destruido a su flota como si nada. Yo creo que deberíamos largarnos. Y que lo digas, ¡vamos! Está fuera de control. Si continúa así, la sombra absorberá al niño. Jiro, te doy permiso para liberar tu sombra. Debes detenerlo. Como quieras. ¿Qué pasa, chicos? Me sacas después de no sé cuánto tiempo y es solo para pelear. Ni siquiera sabe saludar. No hay tiempo para eso. Tenemos que detenerle. ¿Detener a quién? ¿A ese pedazo de dragón azul, el de los dientes grandes? No parece estar muy contento. ¿Tiene mal despertar o qué? Se ha vuelto loco. Este es el reto. Hay que mantenerle bajo control, pero vivo.
¿En serio? Pues a lo mejor debería ir a hablarlo tranquilamente con él. Venga ya, ni siquiera fue tan fácil. ¿Te rebelas contra mis órdenes? Presentaría una queja formal, pero nadie hizo caso a la última que envié. Al final del día siempre tengo la sensación de que mi opinión importa más bien poco. ¡A por él! Venga, chicos, ¿por qué no podemos llevarlo bien? ¿Quieres que veamos quién es más fuerte? Porque dudo que pueda ganarme. ¡No tiene botón para desconectar! ¡No puedo más! Minotauro, tómatelo en serio. No puedes permitir que te venza. ¡Reacciona! Sigues pensando que es culpa mía, ¿eh? Déjame que te recuerde una cosita. Eres tú quien debe mantener mi poder estable. Si crees que hay un problema, mira primero qué estás haciendo. Buen trabajo, Jiro. Vaya, por fin te despiertas. Su, ¿estás bien? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué es? Era de esperar. Tu sombra actúa como un maníaco. ¿Mi sombra? ¿Qué me ha pasado antes? ¡Me debes una explicación! ¿Qué está pasando? No te aceleres. Teniendo en cuenta las circunstancias, debo contarte la verdad. Teniendo en cuenta las circunstancias, me interesa. Dejad que os haga una pregunta. ¿Alguno conoce el libro de los inicios? ¿El libro de los qué? ¡No! Un momento. Yo sí lo conozco. Dicen que es el libro más antiguo de este mundo, ¿verdad? Así es. Es un manuscrito muy antiguo. Describe la creación del mundo y la eterna batalla entre la luz y las tinieblas. Vale, está bien. Lo simplificaré para vosotros. Cuando este mundo nació, también lo hicieron los conceptos de luz y oscuridad. A través del tiempo, estos dos elementos tan diferentes en su esencia se enfrentaron por la supremacía y se declaró una guerra. El mundo entero quedó atrapado por esta lucha de titanes que duró años y años. Parecía que no iba a terminar nunca hasta que ocurrió algo inesperado. La llegada de los siete guerreros de la luz. ¿Y estos guerreros de dónde venían? Bueno, como ya os debéis imaginar a estas alturas, esa es la causa de que haya tanto interés por vuestra región. ¿Eh? ¿Los siete guerreros vivían en nuestro pueblo? Está hablando de algo que pasó hace eones, borricos. Muy listos no son. Los siete guerreros poseían un poder único. El poder de la sombra. Con una gran fuerza y excelentes habilidades en el combate, un guerrero podía liberar su sombra. Movilizaron a sus sombras en nombre de la verdad y acabaron con las fuerzas de las tinieblas. Una vez terminado el conflicto entre los dos, el poder de la oscuridad fue sellado. Nuestro deber ahora es localizar a los descendientes de esos siete guerreros y prepararlos para la lucha. Es muy urgente, porque el mundo está amenazado por el malvado Nene. ¿Nene?
Un momento, los soldados que atacaron el pueblo lo mencionaron. Así es, Su. Todos ellos trabajaban para Nené. Sola. ¿Quién es ese tal Nené? Parece alguien terrible. Es el señor del reino de Gran. Usa el poder de las sombras para el mal. Y está decidido a dominar el mundo haciendo que el caos reine. Para aprovechar la situación y controlarlo todo. Entonces usa el poder de las sombras para el mal. Es un gobernante muy retorcido. Han conseguido crear sombras de manera artificial. Y utiliza ese poder sin escrúpulos. Me he perdido. ¿Podéis explicarme otra vez quién es Nené? ¡He dicho que es malvado y puede crear sombras artificiales! ¡No me grites! ¡No estoy sordo y tampoco soy idiota! ¡Bocazas! ¡Déjame! ¡Idiota, bocazas! Si no logramos detener sus planes, nos convertirá a todos en esclavos de su reino. Es por eso que hemos venido aquí. Para evitar que todo eso ocurra. Es hora de marcharnos. Borra esa expresión de sorpresa de tu cara. Prepárate para salir. Nos iremos pronto. Perdona, ¿qué me has dicho? ¿Aún no lo has entendido? Prepara tus cosas. Te vienes con nosotros. ¿Aún no lo has entendido? Prepara tus cosas. Te vienes con nosotros. Creo que esto es un error. Vale que tenga poder. No lo cuestiono, pero no sabe usarlo. Estoy seguro de que será una carga para nosotros. Aunque nos acompañe, no podrá ayudarnos en nada. Imagino que más o menos como tú al principio. Está decidido. No tenemos tiempo para discusiones. Su, prepárate. ¿Estáis locos? ¡Dejad de decirme qué debo hacer y a dónde debo ir! ¿Pero quién te has creído que eres? No hace mucho le diste la espalda a mi pueblo y negaste ser una maestra de caballeros. ¿Qué te hace pensar que confío en ti como para marcharme con una extraña en una misión que no entiendo? Su. No te pido que confíes en mí. Te pido que vengas con nosotros, porque no te queda otra opción. Si te quedas aquí, seguirán atacando el pueblo. Ahora que el enemigo sabe que estás aquí, vendrán a buscarte. No podéis dejar al pueblo sin protección. Es que vais a marcharos sin más. Créeme, Su. En cuanto salgas del pueblo, todos estarán a salvo. Debes ser consciente de que el enemigo tiene un único objetivo. Si te quedas aquí, no dejarán de enviar tropas y no descansarán hasta que te atrapen. El poder de la sombra es peligroso. Aunque seas capaz de liberarlo, no te servirá de nada a no ser que lo controles. Ese poder no te ayudará. Es más una carga que una ventaja. ¿Me entiendes ahora? ¿Ves que no tienes elección en esta situación? Ni hablar. ¡No voy a aceptarlo! ¡Su! ¡Espéranos! Sola. Eso ha sido muy cruel. ¿Sí? ¿A qué te refieres? Lo sabes de sobra. No tenías por qué acorralarle de esa manera. Es un niño. Vaya, no me digas que ahora te da pena. Me trae recuerdos, y no precisamente buenos. Está asustado, y tiene que superar sus miedos. Una vez se haya volcado en la misión, todo saldrá bien. Mientras tanto, no nos sirve para nada. Esa batalla de hace un rato. Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Tengo la sensación de que siempre has sabido que él tenía poder. Y esta ha sido tu manera para hacer que lo sacara. Si quieres cargarme con la responsabilidad, allá tú. Pero no pretendas entender mis motivos. Son complicados. Eso ya lo sé. Solo intento que todo esto tenga sentido. Sí, lo entiendo. En cualquier caso, nuestro objetivo es el mismo. Destruir a Nené. No importa qué táctica uses, eso no cambiará. Y eso, para mí es suficiente. ¿Su?
Así que esa mujer aparece aquí y se supone que debo abandonar mi hogar y mi pueblo. Últimamente no entiendo nada. Vamos, no te agobies. ¿No dijiste que debíamos ver mundo? Pues es tu oportunidad. Sí, pero no tan pronto. Es una locura. No estoy preparado y por si fuera poco tengo un poder que no controlo. Te aseguro que no entiendo nada de lo que está pasando. Me estoy volviendo loco. ¡Uy! Todo saldrá bien. Admítelo. Tienes miedo, eso es todo. ¿De qué estás hablando? Yo no tengo miedo. ¿Estás loca o qué? No te preocupes por nada, Sue. No estarás solo. Yo siempre estaré con... ¡Nos atacan otra vez! ¡Huid mientras podáis! ¿Cómo funcionan? Un momento, son ellos otra vez. Si te quedas aquí, no dejarán de enviar tropas y no descansarán hasta que te atrapen. Solo hay una manera. Eso es, yo protegeré al pueblo porque tengo el poder para hacerlo. Pero Sue... Perdona. ¿Se puede saber cuál es tu problema? No lo entiendo. No quieres salir otra vez. Ya te lo advertí. Es demasiado pronto. Aún no sabes controlar su poder. Voy a hacerte una demostración. Así es como entras en combate con tu sombra. Yo también. No es necesario. Será mejor que me ocupe de esto yo sola. De acuerdo. ¡Allá voy! ¡Cobardes! Es el poder de la sombra. Es el enemigo por si se te ha olvidado. Las cosas no son tan fáciles como se las imaginan. ¿Qué? ¿Qué os hace pensar que voy a quedarme quieta esperando a que se fusionen y me ataquen? ¡El golpe de gracia! ¡Picadura del abejorro! ¿Ya has tomado una decisión? Me voy con vosotros. Pero quiero que quede clara una cosa. No voy con vosotros porque me lo pidierais.
sino porque quiero ayudar a mi pueblo. Me parece muy bien. ¡Chicos! ¡Esperadme! ¿Kluk? Pero... ¿qué hacéis aquí? Ya os dije que no quería despedidas así. ¡Pero Su! Volveré pronto, no es para tanto, dejad de preocuparos. ¡Pero Su! Vamos, dejad de llorar de una vez. ¿Cómo voy a dejar el pueblo en manos de unos yóricas? ¿Eh? Sí, chicos, ya lo habéis oído. Mientras yo esté fuera, esta aldea está completamente en vuestras manos. ¡Sí! Oye, Kluk, tienes que hacerme un favor, cuidarles por mí, ¿de acuerdo? No. ¿Qué? No te has enterado de nada, Su. No todos hemos venido para decirte adiós, ¿sabes? ¿Cómo? Yo he decidido irme contigo. ¿Qué? ¿Pero es que te has vuelto loca? ¡No vamos de acampada al bosque! ¡Esta misión es lo muy sé, peligrosa! Pero no me importa. ¿Eh? Sé que puedo ayudaros. Por favor, sola. ¿Puedo ir? Si eso es lo que quieres. ¡Ah! ¡Genial! Ah, no, esto no va a salir bien. Lo presiento. Vamos, en marcha. No tenemos tiempo que perder. ¡Sí! ¡Eso es! ¿Sabes? Creo que deberías tomarte unos días y pensártelo mejor, Kluk. ¿Entiendes lo que te digo? ¡Sí! ¡Esperadme! ¡Tened mucho cuidado! ¡Suerte a todos! ¡Portaos bien! ¿Me escuchas? ¿Qué te apetece para desayunar? ¿Para desayunar? A ver... ¿Es que tú nunca te callas?